siempre es rico sentarse a comer en una barra, ¿no? Y más rico si esta barra, además es de cocina peruana tradicional. Estamos en el Rincón Chami, que desde hace décadas, y ahora tiene varios locales, en donde se sirve una cocina tradicional, criolla, casera, milanesas, tacutacus, asados, mondonguito a la italiana. Pero hoy día, como estamos en la aventura de la papa rellena, hemos venido además a visitar a nuestro amigo, el popular don Juan Tenorio. Una papita rellena, doctor. Siempre contento tú, ¿no? Ya una bueno. Papita rellena. Caminando por la calle 2 de Mayo, hice alusión señalando una casa a un colegio en donde se decía de que los alumnos que ahí llegaban eran porque los habían votado de otro colegio. Lo que tengo que decir al respecto es que me equivoqué de colegio. Efectivamente había un colegio ahí, pero no era el colegio que mencioné, que era el colegio Jesualdo, que por todo lo contrario es un colegio que está en otro lado y que además tiene desde hace 50 años una labor muy importante de educación con la juventud. Así que mil disculpas por esa confusión. Viene con arroz y ensalada. Arroz y ensalada. Ese es la secretito, la característica de la papa rellena. Papa rellena con arroz y ensalada a 15 soles. A 15 soles. Y viene con las salsas incluidas, ¿no? Exactamente, incluidos crema de ají. Ahí voy a poner mi salsita criolla acá. ¿Y está con relleno o sin relleno la...? Está 100% relleno con carne. A ver. Ver para creer. ¡Ah, su madre, verdad! Tóquelo si es realidad. Muy rica. Deliciosa esto. Con todo lo que tiene, las pasas. Pasas, huevo. Un montón de relleno, como tiene que ser. Buenísima. Lo que el Perú produce. La papa. La papa, exacto.